noche, papito. Mire, llegamos a San Lázaro Televisión, vamos a una entrevista. ¿Oyó? No, pero a mí yo tengo nervios. ¡No, seas trancado! Si es que a usted lo que le van a hacer es que le van a preguntar cosas sobre usted y sobre mí. Pero yo no sé nada de mí. ¡Ay, mucho lo toche! Richard Barragán y Freddy Guerrero, también conocidos como El Mero Criollo y Guapache respectivamente, son dos creadores de contenido de Barranca Bermeja, los cuales mediante el uso de las redes sociales han luchado por salir adelante y triunfar en su vida a pesar de la dura historia que han atravesado. Mi nombre es Richard Barragán, soy un joven de 22 años, fui un joven que tuvo la experiencia de cometer el error de consumir drogas, de vender drogas, de estar en depresión, de cortarse las venas, de estar en momentos difíciles. Siempre tuve el apoyo de mi familia, pero tuve malas decisiones. Mi motivación en crear contenido en las redes sociales, ha venido desde mi edad de 15 años. Siempre me ha motivado, amo las cámaras, amo los micrófonos y aquí estamos, también con Prudencio. ¡Ay! Estos creadores de contenido colaboran constantemente entre sí y han encontrado en las redes una vía para no solo superarse a sí mismos, sino dejar un buen mensaje en la comunidad. Hace como 4 meses me conseguí en la página, en Facebook, a Cristian Barragán como El Mero Criollo. Me contacté con él y pues ahí otra vez coincidimos en seguir grabando y salir adelante con la página, pero ya con contenidos sanos, o sea, contenidos que le vean los niños y no les cause mal ni daño. Aparte de que Dios fue el que me ayudó en todos mis aspectos difíciles de salir de la droga y todo el tema, me ayuda como a desestresarme, me ayuda como a salir adelante, porque las redes sociales no es que sean malas, es que a veces las mal utilizamos, estrancado. Si vemos que las redes sociales son buenas, hagamos cosas buenas y verá que ustedes pueden salir adelante, así como yo también estoy avanzando gracias a ustedes y a Dios. El dúo, que ya tiene un tiempo subiendo material, fue nominado a un concurso a nivel nacional dedicado a la creación de contenido en redes sociales. Un curso que se llama CDI, que es en Bogotá. Ahorita ya hicieron la primera, ¿cómo se llama eso? Postulaciones. Ya hicimos la primera postulación y ya lo subieron para que votaran por nosotros. Ya lo que viene son como 3 pasos más. Esperemos de que la gente nos apoye en eso para representar a Barranca Bermeja en Bogotá como los influenciadores de acá. El Mero Criollo y Guapache son una muestra de que las redes sociales pueden ser una herramienta positiva que pueda ayudar a las personas y que las segundas oportunidades existen para aquellos que quieren mejorar su vida.